Hablar un poquitito, un poco con respecto al tema de la obra pública nacional que tiene que ver con la Ruta 2 y con la autovía. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bien. Gracias por el contacto y disculpa por la demora. No, por favor, queríamos hablar con vos porque viste que se salieron concejales, salió gente, funcionarios de la municipalidad, hablando un poco de todo el daño que genera que la obra esta no continúe. Te pregunto, sí. ¿Está totalmente parada? ¿Cuándo continúa la obra, Dani? Bueno, nosotros hace un buen tiempo ya, todo el mundo sabe, que estamos atrás de un proceso administrativo que es largo y tenso, que tiene que ver con la modificación de obra que tanto nos reclama la empresa y tiene razón en hacerlo. El hecho de que la modificación mayor de obra no se concrete en dos etapas, no en una sola etapa, la obra entera, nos llevó, por supuesto, mucho más tiempo en ese trámite. Y eso significaba que la empresa no pueda cobrar ítems si seguían trabajando, es decir, los certificados que iban a seguir llegando iban a venir con ítems que ya tenían agotados y no iban a cobrar. Y eso, sumado a la situación inflacionaria, también hacía difícil que la empresa pueda mantener el ritmo de tareas. Y afrontar con... La empresa que está haciendo la autovía es la empresa Relat, ¿verdad? Sí. Con ellos venimos hablando, con su equipo, con sus ingenieros, también con la gerencia de Casa Central. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en que se complete en inmediato y se apruebe la modificación mayor de obra y tengamos un poco tiempo, ojalá Dios quiera, un plan ya determinada hasta el final de la misma, sin interrupciones. ¿Y en qué consistiría la modificación de la obra? Bueno, nosotros teníamos situaciones de hidráulicas que teníamos que sí o sí resolver, de desagüe, porque acuérdense que la obra en un principio contemplaba expropiaciones en algunos sectores importantes de la traza. Y eso no se iba a conllevar seguramente a instancia judicial, significaba expropiar y afectar a pequeñas industrias, pequeños emprendimientos, que significaba dejar sin trabajo a mucha gente. Entonces eso se rediseñó, en vez de ir por las expropiaciones de 5 metros en cada lado de la ruta, conservó los 70 metros de ancho, y eso, bueno, por supuesto, las cunetas que estaban previstas colocadas pegadas al frentista, eso se trasladó toda prácticamente el caudal a la cuneta que iba ahí entre la colectora y la calzada principal. En fin, son muchos cálculos nuevos que había que tomarlos. O sea, que estos cálculos, perdón, estos cálculos, no, Daniel, perdón mi ignorancia, ¿no lo tuvieron que haber hecho antes de empezar? No, porque el proyecto vino confeccionado de otra manera, como te dije recién. Entonces, ¿quién confecciona el proyecto original? Sí, el proyecto originalmente lo confeccionó una consultora que fue contratada en su momento por la Guardia Nacional, en el 2016 más o menos. ¿Qué gestión? Y de ahí, empezó la gestión del 2016, te estoy contando más o menos, empezó la consultoría. ¿Esto es gestión Cristina? No, Macri. No. Espera, ¿la consultora por quién fue contratada? ¿Por qué gobierno? La consultora es una consultora que es contratada por el gobierno en el 2016, y a partir de ahí empiezan a hacer reuniones con provincia, con los otros, con Casa Central, con municipalidad, para ir confeccionando el proyecto. El proyecto, por supuesto, vino con algunas deficiencias, a pesar de que fue aprobado por todas las partes, y hoy estamos corrigiendo eso y considerando, María Mercedes, que la ciudad va mutando.
va mutando, va cambiando, se va densificando todos los barrios que están en la zona. Eso a veces influye sí o sí en la, inclusive en el sistema de drenaje, la cantidad de aguas que derivan hacia la zona de caminos, y tenemos que ir contemplando eso también. Por eso la reunión que venimos realizando con los técnicos de la municipalidad y con la provincia también, donde inclusive está la gente dedicada también participando. Sí, está, pero antes que nada, ¿esta obra la inicia Cristina? El proyecto, la consultora fue contratada por Vialidad Nacional en el 2016. Y a partir de ahí empezaron los trabajos. La consultora, ¿quién la contrata en el 2016? Vialidad Nacional. ¿Qué gobierno? En el 2016, María Mercedes. ¿Quién está en el 2016? Mauricio Macri, María Mercedes, el presidente. No, pero espera un minuto, porque, a ver, yo me acuerdo de Camau Espínola y Cristina Kirchner haciendo el anuncio de la autovía. Se comenzó el proyecto durante la gestión de Mauricio ahí Macri. En ese entonces teníamos el asignado presupuesto para la ejecución. Asignado un presupuesto. Para la ejecución del proyecto. Bien, entonces, Vialidad Nacional, en ese momento, en la gestión de Mauricio Macri, estaba el ingeniero Iguacel, ¿verdad? Así es. Bueno, el ingeniero Iguacel y Distrito Corriente era Ingrid Jeter. ¿No estabas vos? No. Nosotros tomamos... Después. Ahora acá, te pregunto, ¿cuál fue...? Está bien, ahí se contrata la consultora. ¿Qué consultora se contrata en el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, la verdad que no recuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo que nosotros inclusive hemos tenido una reunión con ellos. Sí. En el distrito de Villarreal, como estaba la gestión anterior, hemos participado en consultas que nos hacían. Le hacíamos, me acuerdo, hincapié en que había que considerar la salida de las aguas hacia el Pirajuí y hacia Canal 5. Uh-huh. Y bueno, ahora, entonces, lo que vos me estás... Algunas consideraciones que tenían que ver con el tema... Bien, ¿la consultora hizo mal el trabajo? Y lo que pasa es que el concepto del proyecto María Mercedes tomó como si fuese una obra rural, y en realidad era un proyecto que se tenía hijos. Funciona con un concepto de obra urbana. Sí, y permítame, arquitecto, una cuestión para dejar en claro, si mal no interpreté. Al momento de las expropiaciones se necesitaba mayor, en esa negociación se necesitaba mayor espacio, que efectivamente no se concretó. Claro, no se dimensionó el impacto. ¿Y esto no se pudo, no pudo tener en cuenta la consultora antes de hacer un proyecto sin expropiación previa? Y sí, exactamente. Ay, claro. No lo consideró, por supuesto. Por eso hoy estamos a las cotillas, que no solamente esta gestión, la gestión anterior, en sus 20 meses de obra que tuvieron, también tuvieron todos estos inconvenientes. Apenas pudieron concretar en 20 meses de obra, en esta gestión, un 15% de la obra. Así que también ellos también lo padecieron. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos a un paso de tener ese proyecto totalmente modificado y adecuado a la mayor necesidad que tiene hoy. ¿Qué modifica del proyecto original de la consultora contratada en el gobierno de Mauricio Macri con el ingeniero Iguacel y el proyecto de hoy? Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos las colectoras que van a tener solamente una pendiente hacia el medio de la calzada. Vamos a tener la calzada de un solo sentido. Vamos a tener, por supuesto, no vamos a tener expropiación, y eso significa que no vamos a hacer corrimiento de un montón de servicios que hoy pasan por la zona de caminos. Eso es un dato muy importante, porque también era un costo y una tarea traumática que tenía que hacerse, que era recorrer todas las líneas de energía y otro tipo de servicios de fibra óptica que hay en la zona. Y por supuesto,
de ahorrar un montón de dolor de cabeza a todos los rentistas. Espera, esta consultora que fue contratada al principio de esta obra en el 2016, ¿no es la misma consultora que está haciendo las modificaciones ahora? No. ¿Y quién está haciendo las modificaciones ahora? La etapa de proyecto ya terminó hace tiempo, antes de la licitación. Escúchame, Daniel, ¿vos te das cuenta que esto es una payasada? Que un gobierno contrate una consultora que haga mal una obra y que esto no se sepa, no se denuncie, no se controle, es una barbaridad, ¿no te parece? Bueno, ahora tenemos que mirar para adelante, nosotros estamos a punto. Claro, y seguimos, ¿cuánto cobra la consultora contratada para hacer una obra que está para la mierda? Sí, no sé. Bueno, no sé cuánto habrán cobrado, pero bueno. Ahora nosotros, nuestros ingenieros, con la división proyecto y central, estamos a punto de, si Dios quiere, de definir prácticamente el nuevo diseño de la obra y contemplando toda la demanda que tenemos de parte de... que nos están solicitando que consideremos algunos accesos, consideremos algunos pasos sobre el nivel que nos solicitan, sí. Pasos peatonales. Ahora, permítame preguntarle, arquitecto, porque usted dice que esta gestión recibió... un avance ahora de un 15%, ¿verdad? Así es. ¿Por qué se avanzó? Bueno, se avanzó porque la situación económica cambió desde el gobierno ejecutivo. Pero se avanzó, pero hicieron mal. No. Permitime, Mercedes. Hubo una decisión del Ejecutivo Nacional de que se reactiven las obras. Sí. Eso significaba que había presupuesto. ¿Eh? Sí. Entonces, empezamos a retomar un gran ritmo de obra, que se habrá dado cuenta que con el bien se asumió esta gestión, sí. La obra retomó el ritmo, se pagaban en tiempo y forma los certificados de obra, con el correr de los tiempos, a pesar de las modificaciones, de los ajustes menores de obra que se iban haciendo, y cobrando al tiempo que fuimos a la empresa, había algunos ítems que ya no podían cobrar porque la modificación de obra que se iba realizando iban agotando algunos ítems. Entonces la empresa empezaba a tener problemas en no poder de pago. Tenía problemas de pago. Claro. No podías cobrar el 100% del certificado, sino... Entonces, por eso es que hoy nos vemos obligados sí o sí a cerrar con el correr de los tiempos, a pesar de las modificaciones, de los ajustes menores de obra que se iban haciendo y cobrando al tiempo que fuimos a la empresa, había algunos ítems que ya no podían cobrar porque la modificación de obra que se iban realizando iban agotando algunos ítems. Entonces la empresa empezaba a tener problemas en no poder... De pago, tenía problemas de pago. Claro, no podías cobrar el 100% del certificado, sino... Entonces, por eso es que hoy nos vemos obligados sí o sí a cerrar administrativamente el cambio total del proyecto para que la empresa pueda tranquilamente cada obra que realice la pueda cobrar en tiempo y forma y en la totalidad de la misma. Entonces por eso es necesario sí o sí cumplir con este paso administrativo para que entonces la empresa tenga la tranquilidad de toda la tarea que ejecute la cobre con total normalidad, claro. Porque si no íbamos a estar incumpliendo con ellos también, sí, claro. Así que sí o sí estamos en esa instancia cerrando y bueno, ojalá en poquito tiempo tengamos una fecha cierta de reactivación de la obra. Bueno, sobre eso, ayer el propio gobernador de la provincia hablaba de unos 60 días para la reactivación.
más o menos. ¿Usted ratifica ese plazo? Yo no quiero poner fecha porque no quiero genativa, no quiero... Porque en realidad uno tiene todo lo que mismo, uno se siente en un sitio como este, uno siempre pone todo así para que la situación mejore y demás. Pero por experiencia, bueno, prefiero no ponerle fecha y seguir trabajando y quemando pestañas y neuronas aquí con los muchachos. Y estamos seguros que el proyecto definitivo aprobado lo vamos a tener. Y bueno, por supuesto, pero, y la empresa como se merece. Pero acá la empresa para por un problema de plata. Y claro. Dani. Sí, en parte sí, hay que reconocer que los pagos se estiraron un poco. Nosotros ya venía pagando 30, 40 días, hoy lo está pagando en 60, 80 días. Mm. Es cierto. Pero ahora yo te pregunto, en marzo empezaron a reactivarse las cuotas. De la obra pública. En marzo, pero estamos a fines de marzo y no hay una máquina en la ruta 12. Está bien, pero en general te estoy hablando, María Mercedes, pero la cuota de presupuestaria a nivel país. El problema de la plata pública es básicamente la inflación, ¿verdad, arquitecto? Es decir, claro, nuevos claro, costos. Por eso es que la empresa necesita tener el plan de obra concreto, definitivo, para tener previsión y ejecutar el plan de obra. ¿Sí? Un poco es eso. Y por supuesto, darle el respaldo para que ellos tengan previsibilidad, ¿no? Así que, y para eso sí o sí necesitamos tener la modificación de la obra totalmente aprobada. Ahora, te pregunto, cuando la consultora original contratada por el ingeniero Iguacel en Buenos Aires, prepara el proyecto, ¿los ingenieros de la empresa RELAT no se dieron cuenta que el proyecto no estaba bien? No, ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada. Pero tienen ingeniero, me imagino no, que... Pero no tienen ellos la potestad de decidir si está bien o no el proyecto. Ellos participan en una licitación, pues se presentan y ganan. Se presentan, ganan y hacen cualquier cosa y paran cuando no hay plata y hacen por hacer, pero vos te das cuenta que esto también es negligencia, Dani. Yo no te quiero hacer decir, sé que sos muy prudente, pero ¿en qué momento se empezaron a dar cuenta del 2016? El primer día, Ingrid, la gestión. Empezaron con las modificaciones, sí o sí, no podían estar haciendo apropiaciones. Pero hay que denunciar penalmente a la consultora contratada por Iguacel. Nos hizo un proyecto que hoy todos los correntinos la estamos padeciendo. Y bueno, nos pasó también con el Iguazú también. Nosotros en el Iguazú tenemos un puente que lo terminamos ahora, estamos a punto de habilitarlo, y si no hubiera sido por la predisposición de la grande predisposición de la empresa, nosotros en cuenta hoy lo habíamos tenido un 50% de ejecución más de la obra, porque también fue mal diseñado, con un presupuesto muy bajo, sin contemplar un montón de ítems que era necesario tenerlos contemplados en el plan de tarea. Y sabiendo que una conectividad importante para el sur de la provincia, bueno, tuvimos el acompañamiento de la empresa y bueno, hoy lo tenemos terminado, pero sufrimos mucho y todavía tenemos una modificación de obra ahí que concretar, pero gracias a la estructura la podemos terminar y no es el único caso, María Mercedes. No, me imagino, pero esta es una obra, escuchá, esta es una obra faraónica que empieza en el 2016, que se contrata una consultora. 2018, La obra empieza en el 2018. Se contrata una consultora. La consultora hace todo para la miércoles. Se para la obra. Se va a Iguacel. Se va a Jeter. Y acá todos los correntinos nos quedamos mirando. Ahora no hay plata. Se va a RELAT. ¿Entendés? No, eso no creo que pase. Porque pero si RELAT sacó toda la máquina, sacó hasta la última retro. Están en el obrador, María José, están ahí en el obrador que está pero instalado. Pero no están trabajando, Dani. Pero justamente porque te estoy explicando cuál es el motivo, María José. La burocracia, esto, porque si ya tenemos esto... Tenemos que tener sí o sí
el proyecto modificado y aprobado, y ahí se activa la... ¿Y de eso cuánto falta? Estamos... ¿Cuánto se necesita aprobar un proyecto, Daniel? Estamos a paso de concretar, no es un tema tan fácil. Bueno, y una vez que se apruebe el proyecto, ¿la plata aparece o no? Por supuesto, el financiamiento está... ¿Está dentro del proyecto? Eso por supuesto está asegurado, eso está... Ajá. Financiado, eso no lo dudes. El gobernador ayer dijo 60 días, ¿vos crees que puede ser más? Puede ser menos. Puede ser menos. A ciencia cierta no sabemos. Exacto. Lo importante es dar los pasos que tenemos que dar, María Mercedes, por eso estamos acá. Y bueno, tenemos que sí o sí tratar de corregir esto. No es el único, no es la única obra, María Mercedes. Tenemos una ruta, una autopista en provincia de Buenos Aires, la Juan Perón, que atraviesa 14 municipios peronistas y no la pueden levantar. Y no la pueden levantar por los mismos motivos que te contaron. Por la consultora hizo mal el trabajo. Y bueno, y sí. Pero, ¿cómo es? Pero, bueno. Me indigno, vos sabés que a mí me indigna esto. Pero vos, como jefe de vialidad, ¿por qué no denunciás a la gestión anterior? Estamos todos jodidos con esta obra parada. Sí. Tenemos... Hay presentaciones hechas. ¿A dónde? Eso tendré que indagar un poco más para darte más precisión, pero hoy no tengo intenciones de... Hay presentaciones hechas contra la gestión anterior. Pero no te puedo dar detalles porque no tengo la información completa. Claro. Yo tengo que estar abocado a sacar esta obra adelante, y me voy a hacer. ¿Estas nuevas reformas, arquitecto, el rediseño de la obra insume mucho dinero, mucho más dinero al presupuestado ya? Sí, no, está dentro del mismo presupuesto. Dentro del mismo presupuesto aprobado de la obra. Claro. Justamente eso se tiene en cuenta en la modificación de la obra, porque hay obras que se reducen, otras que se amplían. Y está dentro del presupuesto. Ah, está. Entonces, por supuesto, se va actualizando. Hay procesos administrativos que se llama actualizando los costos. Claro. ¿En qué porcentaje está la autovía concretada hoy? Hoy está en un 56%. Está en un 56%. Y ni bien se reactive la obra, si Dios quiere... Desde el primer día tendremos un plazo de 20 meses, si Dios quiere, para la terminación de la obra totalmente. Con todas sus modificaciones. Claro. ¿Qué quieras agregar, Dani? Bueno, no es la única obra en la provincia, hay que recordar esto. Sé que es la vidriera de Vialidad Nacional en la provincia, pero el distrito de Vialidad del 10, acá de Vialidad Nacional, está a punto de inaugurar un puente sobre el río Iguazú. Estamos reparando con las mensulas de puentes sobre el río Corrientes, también sobre el 12, pasando Goya. Sí. Estamos reconstruyendo 115 kilómetros de ruta nuevas en la zona 123. Escucha, ese puente que está pasando Goya esquina, ¿es nacional o provincial? Nacional, donde se cayó nacional. Un vehículo. Sí, nacional. ¿Y ese puente está terminado? Totalmente terminado. Lo queremos inaugurar ahora en estos días. Estamos esperando nomás la confirmación de la fecha, pero necesitamos urgente habilitar esa estructura para que después podamos desarmar el puente de baile que está ahí. Claro, tenía un puente de baile. Claro. Sí. Y bueno, después contarte que estamos con la próxima a iniciar la obra de la variante de la traza del segundo puente, que sería una obra que aliviaría el congestionamiento de la ruta 12 que atraviesa la ciudad de Corrientes, ya que sería la continuidad de la traza del segundo puente, que es la obra emblemática que seguramente le daría a la provincia el punto de vista. De eso estamos re lejos. Yo siento que estamos re lejos. Pero creo que el hecho de que tengamos la variante aquí a punto de iniciar, es qué burocracia tiene este país, te juro. Es un paso muy importante. Tenemos el proyecto ejecutivo terminado, el segundo puente. Sí. Prácticamente estuvimos hace poquito la visita de funcionarios del BID,
recorriendo la plaza de Segundo Puente con la gente del Ministerio de Obras Públicas, estuvimos reunidos con la gente de ICA, la EPEC, con la gente de la Municipalidad, Provincia, y con todos los técnicos de estos entes que financian la obra, para, bueno, constatar de que la obra es necesaria. Claro, sí. Dani, ¿cuánto cobra una consultora estimativamente para hacer un proyecto como la envergadura de la autovía? Para darte una idea, puede ser un kilómetro de autovía, 7 millones de pesos, más o menos. 7, 8 millones de pesos. 7, 8 millones, un kilómetro. ¿Cuánto tiene nuestra autovía? 13. Sí. Le hago una pregunta referida a otras obras. Mencionó por allí el puente Santa Rosa. ¿Tiene paso restringido? Hay un cronograma que se emitió primero la empresa, después nosotros le dimos el respaldo con un comunicado oficial. El día 21 ellos empiezan con la tarea, son dos tramos del puente que lo tienen que levantar para cambiar los apoyos de las ménsulas. Son apoyos que están gastados ya y hace un tiempo nosotros necesitábamos sacar de trabajo de mantenimiento y tener la estructura habilitada. Van a ser dos quincenas de cortes separadas entre una y otra por 15 días, 20 días más o menos. Así que nos llevaría dos meses de tareas. Son tareas que se van a hacer desde abajo, desde el lecho del río, para levantar la estructura, y por eso es necesario sí o sí que el paso se restrinja su totalidad. Claro. La hoy legisladora nacional Ingrid Jeter.